noches a todos. No me mientan. ¿Cuántos de ustedes han cerrado los ojos y se han visto sumidos en una apacible y densa nube de incienso? ¿Cuántos se han imaginado subiendo nuestra castiza rambla de alfarero y acompasando su lento caminar racheado tras un regio manto de terciopelo negro con rico bordado de doña Carmen Góngora? No me mientan. No me mientan porque les he visto esa sonrisa en la cara mientras sonaban los dulces acordes de Valle de Sevilla, de don José de la Vega Sánchez, interpretados sabiamente en las manos de nuestra querida asociación musical, la Mezquita de Urduy. Reverendo párroco de San Agustín y consiliero de nuestra hermandad, don José Juan Alarcón Ruiz, con su venia, compañero de la Junta de Gobierno y representante de las distintas hermandades de penitencia y gloria de nuestra ciudad, que hoy nos acompañáis, admirado José María Campos, hermanos, cofrades, vecinos y amigos todos, paz y bien. Sean bienvenidos a nuestra casa y, por ende, a su casa. A unos pocos días de un nuevo miércoles de ceniza, sean bienvenidos a este acto que, a modo de pistoletazo de salida de nuestra particular cuaresma, nos aboca a empezar a descontar las 54 páginas de un calendario que nos llevará a este gran día en el que, cuando el reloj marque a las 9 de la noche, un nazareno ermiño con escapulario negro volverá a golpear la madera de la puerta que hoy les cubren las espaldas. Pistoletazo de salida que no queda en manos de cualquiera. Allá por 1965, José María Campos Casquet nació en Almería verdaderamente por casualidades de la vida. Para conocer sus verdaderos orígenes, deberíamos desplazarnos hasta su tan querida localidad levantina de Vera, allá donde ejerce su venerable patronazgo con el permiso de San Cleopas, Nuestra Señora, la Santísima Virgen de las Angustias. Angustias, curioso, ¿verdad? Cursó sus estudios primarios de bachiller en el Colegio de La Salle de nuestra capital, y tras los cuales tomó la determinación de seguir los pasos de la senda de la abogacía, trasladándose hasta la ciudad de La Alhambra, Granada. Allí, junto a cofrades almerienses de muchos quilates, como Manuel Fernández Gil o Cristóbal Cebrián, siembran el germen de este alma cofrade de lo que será una trayectoria de enorme peso tanto en la Semana Santa de Almería como en la de Granada, esa ciudad en la que cada año por septiembre sus habitantes se postran con infinita solemnidad a los pies de su Virgen de San Angustia. Angustia de nuevo. Casado y padre de dos hijas, profesionalmente ejerce la abogacía y está especializado en la asesoría de empresas en materia laboral, fiscal y mercantil, siendo actualmente asesor jurídico del Colegio de Médicos de Almería y administrador del Colegio de la Compañía de María. María. Mariano de Polo, José María es hermano de las Hermandades de la Virgen del Mar y de las Angustias de nuestra ciudad, siendo de esta última miembro activo en varias juntas de gobierno y donde llegó a ostentar el cargo de hermano mayor desde 2008 a 2013. Actualmente es su diputado mayor de gobierno, cargo que compagina con la vicepresidencia de la agrupación de Hermandades y Cofradías, siendo uno de los principales promotores de la histórica reforma de la carrera oficial que Dios mediante estrenaremos en este 2020. Aunque hizo algunos pinitos en Granada, como costalero en Almería escuchó por primera vez el crujir de la madera con el maestro de estudiantes, por aquellos años en los que aún salía a Barajas. Posteriormente completó esta trayectoria portando las trabajaderas del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, las andas de la Santísima Virgen del Mar coronada y, como no, bajo su debilidad, Nuestra Señora de las Angustias, junto a la que lleva, como han podido apreciar, toda una vida ligada. Con el paso del tiempo, adoptó el terno negro y fue capaz de dar el paso del Cristo de la Buena Muerte y de la Santísima Virgen del Mar. Fue pregonero de la Semana Santa de Almería en 2005, además de realizar numerosos pregones en distintas hermandades como Pasión, Estudiantes, Virgen del Mar, Santa Cena, Macarena, Prendimiento o el del 75 aniversario de la hechura y bendición de la Virgen de las Angustias. Sobre este currículum, cofrade, podríamos estar ciertamente recreándonos horas y horas, pero la evidencia nos dice que lo verdaderamente importante es lo que a continuación estamos a punto de presenciar. Sin mucho más que añadir, podemos decir que nos encontramos preparados para saborear las deliciosas palabras que tan cariñosamente nos habrá preparado y que a buen seguro nos llegarán directas desde el fondo del corazón, por lo que José María, siempre por ella, sepa que suya es la palabra. Le voy a pedir al hermano mayor y a don Daniel Pérez que, por favor, se acerquen para descubrir el cartel.
camino nazareno y saludara la mano espiritual que lleva los destinos de esta hermandad, bendiciendo sus actos y siendo guía a Dios y al bendito nombre de la Santísima Virgen María. Mi saludo también se reverencia con quien es el mayor de vuestros hermanos, que se presenta al pueblo en unión de vuestra junta y de todos aquellos que en un día quisisteis vestir el hábito de esta corporación franciscana. El protocolo manda un saludo a quien me precedió en la palabra, magnificando mis escasos honores cofrades y la estirpe de la que provengo. Hoy, como siempre, en esta semana, por todo, gracias, Leo. Y saludo a ese pueblo que venís a renovar sus votos, a encontrarse con vuestro cartel a través del vehículo de mi humilde palabra y a sentir que seguimos estando ahí, a pie de cruz, como siempre lo hemos hecho junto a ella. Hace semanas que me teníais ya reservado un regalo maravilloso y es hoy cuando os pido la venia para disfrutarlo con vuestros hermanos, con la venia. Sin sentirme el más indicado, he notado sobre mis hombros un peso aún mayor que el de las noches de Jueves Santo en el caminar junto a mi Señor de la Buena Muerte. La responsabilidad de quien escribe se palpa cuando uno afronta el papel virgen y da rienda suelta a los dedos trémulos y los sentires agolpados. Más aún cuando se trata de ensalzar una obra en la que la protagonista es una madre a la que no puedo contemplar desde hace más de 35 Jueves Santos. Y quiera Dios, y seguro que me entendéis, que no pueda verla durante muchos años más. Y confieso que, como tantas veces, siempre hallo en la Buena Muerte del Señor el reflejo de lo que pretendo sean hoy mis palabras. Como no puedo tener ojos para ella, vengo a desnudar mi alma para que mis hermanos del silencio, para revestirme con una clave de púrpura de mis sentimientos, para cantar la emoción y la pasión de una hermandad y de un cartel en la que solo ella es la protagonista. Reclamo a mis palabras y a mi corazón la luz que cada día inunda nuestras calles, la luz que nos colma el alma, la luz que aviva nuestros sentidos cuando nos postramos ante ella. Y es que cuando se intenta escribir sobre la Semana Santa, no resulta fácil describir algo que en sí misma y por ser excelsa, no se puede y no se debe explicar solo con palabras. Lo mismo sucede en el pregón cofrade con el pregonero o en la presentación de un cartel. Todos somos impotentes y torpes, ya que lo que verdaderamente cuenta es el corazón del que escucha y el alma de quien lo contempla. Porque cualquier cosa que se pueda decir o diseñar busca resucitar vivencias y recuerdos como los míos y permitirme que esta noche los aflore con vosotros. Admirando la obra de Dani Pérez, he recordado esas subidas por alfareros de la mano de mis padres, desde la calleja torera de la calle Ayala, donde vivíamos junto a la puerta Cusquena, hasta culminar en la cima de Conde Villamonte, donde mi abuela vivía. Sus siempre presentes mariposas de aceite en la cocina, o esas idas y venidas a casa de mis tíos y mis primos en Santa Matilde, o de nuestra muy querida Aya Lola en la calle La Palma. Y en muchos casos con ellos, con el recordado Ventura, o con otros chiquillos del barrio, con los que comprábamos chuches, polos de a peseta, o sabores, o sobres con soldaditos de plástico y recortables de muñecas en alfarería, jugábamos también a las chapas en los bordillos de Conde Villamonte o al fútbol en Santa Matilde, hasta que alguna vecina nos amenazaba con quitarnos la pelota blandiendo, cual si fuera vara de hermano mayor, el palo de la escoba. Mañanas de domingo intentando entrar en el topolino mientras Miguel en la plancha aspiraba el rapé. ¿Cuántos recuerdos de este barrio de alfareros? ¿Cuántos sentimientos de infancia y adolescencia que siempre, siempre y siempre tenían parada en esta bendita casa y oración ante ella, vuestra madre?
decía que lo que se cuenta o se ve sirve para encender nuestros recuerdos, tantas veces inexpresables, y algunos de estos son los que ha despertado en este humilde vocero vuestro cartel del silencio. Porque esa es nuestra Semana Santa, vuestra hermandad, vuestro silencio. Es la pasión de Jesús, la pasión que narran los evangelios, pero vista con nuestra propia retina, con un relieve, con unos colores y con una profundidad que ni siquiera nos podíamos imaginar en unos misterios tan altos, nacidos de la unión de lo divino y lo humano. En un modo antiguo y misterioso, tal vez incomprendido por muchos, pero amado por todos nosotros. Un modo de admirar la pasión redentora de nuestro Padre Jesús y las angustias y consuelos de su bendita Madre. No es ningún secreto afirmar que el tiempo ha pasado, para unos parsimonioso, para otros fugaz. Y en este paso del tiempo, esta nuestra Almería cofrade volverá pronto a disponer sus calles para compartir vuestro silencio. Silencio que ya desde hoy se hace imagen para anunciar que estamos en las vísperas de una senda que nos llevará hasta la Pascua, en un camino preparatorio de los actos singulares con que vosotros, hermanos del silencio, celebráis y lloráis al mismo tiempo los misterios de la pasión y buena muerte también redentora de nuestro Señor y los divinos y humanos consuelos de su Madre, nuestra Madre. Pretendéis seguro con ello transmitir y llegar los sentimientos de muchos, sentimientos que pueden hacerse presentes en los cultos, en una marcha procesional, en el lamento de una saeta, en anónimos antifaces y túnicas a la débil luz de los cirios, en el incienso percibido como perfume, en la cera que arde en la candelería del palio, en la fragancia de una flor llevada desde el esorno de un paso al cobijo de un hogar, para una madre, para un esposo, para una hija, en la sensación extraña de la boca reseca y la cintura entumecida, cuando te desprendes de la faja acabada la dura penitencia y que se vuelve silencio penitente u oración en voz alta ante el paso de la Virgen del Consuelo o debajo del paso de nuestro Señor. Si esta liturgia personal y colectiva, llena de contenido y de fe profunda, se enmarca en la limpidez del cielo, en la medida justa de las calles para la cruz de Cristo o el palio de su bendita Madre, y la propia fragancia de la primavera en una hermosa noche de Jueves Santo, estamos trazando el objeto de amor cofrade, luz y belleza, sonidos y formas, puestos todos ellos al servicio de la exaltación del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para proclamar a todo el mundo su triunfo sobre la muerte, donde todo se comprende y todo se enlaza. Llenos aquí hoy para presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de vuestra querida Hermandad del Silencio. Una de esas benditas imágenes, uno de esos reflejos de nuestra fe. Y a ella me corresponde poner voz. ¡Qué tremendo contrasentido! Si siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, y más cuando es una imagen que por sí sola se convierte en poesía de la mano de Dani Pérez, su autor. Daniel, este almeriense graduado en Bellas Artes, dedicado profesionalmente en cuerpo y alma al mundo de la fotografía y el diseño gráfico, armoniza a la perfección, superándose cada día su espíritu creador e innovador con el respeto a los cánones clásicos. Y estas características las traslada emocionalmente, en este caso en alma y cuerpo, al universo cofrade de nuestra ciudad de Almería, habiendo sido autor de un gran número de carteles de nuestras hermandades y cofradías, y siendo actual responsable del diseño gráfico de la Hermandad de la Cena, de la que es hermano, y del 25 aniversario de la Hermandad de Pasión. Forma también parte del cuerpo de capataces de los pasos de misterio de la Santa Cena y de la Virgen de la Soledad, siendo, por supuesto, como bien sabéis, hermano de esta vuestra Hermandad del Silencio. Y ejemplo de quién es y cómo es,
Lo vemos con rotundidad en vuestro maravilloso cartel de la Semana Santa de 2020. Dice su autor que el cartel es sencillo. Y digo yo, bendito sea el Señor. Sencillo lo será para Él. Nadie mejor que Él os podría explicar que en el cartel se han empleado varias técnicas digitales a partir de la fotografía, que a su vez se mezclan con técnicas antiguas como la pintura sobre tabla, y que la madera se deja entrever para dotarlo de mucho mayor realismo, estando realizadas a mano la cara de la Santísima Virgen, la corona de espinas y el escudo y nombre de la hermandad. Sencillo, dice. Sencillo o no, sublime es el uso de la paleta de colores pasteles que impregna la obra y la mezcla de tonos fríos y cálidos que dan esa preciosa sensación de serenidad que irradia de la belleza natural de María Santísima del Consuelo, la auténtica protagonista de la obra, enmarcada con la luz de la cera de la candelería y los bordados de su paso de palio, y que invita a cada uno que lo contemple, que vea y vaya más allá, que se adentre en la intimidad de sus sentimientos, pensamientos y recuerdos, y que sea no una simple imagen bella, que lo es, sino la misma presencia de nuestra Madre a la que le imploramos y pedimos que nos acompañe cada día, que nos ayude a crecer en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Y aunque parezca que la Virgen se nos presenta separada un poquito de los que estamos aquí, por ese delicado velo que simula cubrirla acariciando su cara, el cartel es una magnífica invitación a tenerla cercana, viva, real y presente, como una madre a la que podemos tocar y besar, abrazar y acariciar, porque ella forma parte de todos nosotros y nosotros somos parte de ella. ¡Qué bella imagen! María inmersa en un dolor recóndito, sobrellevado con entereza y serenidad, un rostro que atrae por su mansedumbre en un instante en el que todo se ha cumplido y todo está terminado. La pasión ha culminado con el dolor de la buena muerte de un Cristo Redentor, y mientras su bendita Madre, inundada de angustias en su dolor, nos ofrece el consuelo a nuestro llanto, antes de acoger de nuevo en su regazo a su Hijo exangüe, cerrados sus ojos, carente de vida humana, Él que es la vida eterna. La sagrada cabeza de Jesús, ligeramente inclinada, su cuerpo suspendido en unos lienzos, con el mismo gesto de abandono con que de niño se quedaba dormido. Así fue como lo esperó para cogerlo entre sus brazos, con sus manos entrelazadas. Ya no latía su corazón, ya no brillaban sus ojos, aquellos que ella misma había abierto la vida. Y ella, Virgen del Consuelo, se aferró a su fe y a su esperanza, al consuelo que nos regalaba, sin poder soltarlo, agarrada a él como un náufrago se aferra al último madero que queda del barco hundido. Y seguro que lo abrazó. Un abrazo hondo, tanto tiempo ansiado, un beso fuerte, unidos los dos rostros, teñidas sus mejillas con su sangre, limpiándole el rostro con sus lágrimas. ¡Qué gran contraste! Porque lejos quedan aquellas alegrías. Fuiste feliz como madre y ahora le lloras cierto, y por no poder asir las suyas, entrelazadas tus manos con la misma ternura y por un mismo amor. Tú, recogiendo del vil madero a tu creador, que era a la vez tu criatura. Tú, que le habías dado la vida a él, esperando recibir ahora a tu Señor, que acababa de dar la vida por todos. Tú, que tanto le habías pedido a Dios una y otra vez, que si era posible te dejara a ti sufrir por él, y tú, comprendiendo que lo que él tenía que hacer, tú no podías cumplirlo, porque él era Dios y tú no, porque él era el Mesías y tú, una sencilla mujer de la rambla de Alfarero. Ella, siempre madre atenta, la que llora, como lloran todas las madres, con su llanto sereno, pero no sin consuelo, porque a su alrededor tendrá el consuelo de todos nosotros. Una madre como la nuestra, la mejor de las madres de la tierra, el amor, el dolor,
comprensión, cuidado, la compañía de una mujer, de una madre, ante la paz, la serenidad, la dulzura y la placidez del sueño de su hijo. Respeto y fervor, mudez y oración del desconsuelo de María ante el cuerpo yerto del Señor. Desconsuelo de ella y consuelo para nosotros, que nos arranca como a ella lágrimas de aceptación de la voluntad divina del Padre, porque nos duele el alma las lágrimas de pena sublime en el rostro de la Madre de Dios, paradigma de la angustia infinita y del amor de una madre. Una de las imágenes de la Santísima Virgen que despierta más el fervor de todos los almerienses, que la siguen sin cansancio por sus calles, como distrayéndola con su cariño, para que no alce la vista y su dulce y compasiva mirada de madre no se encuentre con el cuerpo inerte de su hijo, y que su pena se quede encerrada entre los blancos pliegues de su pañuelo de encanto. Tengamos en cuenta que pronto todo pasará y todo quedará en silencio. Todo se acabó, todo quedó en silencio, ni mucho menos. Esto sería lo normal si todo se limitara a meras imágenes, vasos, palios, cirios, flores, trajes y ambiente en la primavera. Pero adentrémonos más allá de lo externo, escuchemos el silencio elocuente de nuestros titulares y oigamos su voz, que nos hablan en voz alta, sin despegar los labios, con toda la fuerza de su expresión, de sus ojos cerrados. Salgamos a su paso para escuchar su voz, no ya solo a través de la imagen, sino por la dulzura de su amor. No digamos hasta el año que viene, y digamos vuelve también mañana. Porque ese amor no se guarda, como tampoco se guarda la amistad estrenada, ni la alegría de un descubrimiento, ni el mensaje que salva, que es para vivir cada día. Podemos guardar el envoltorio y además con cuidado, pero centrémonos en el secreto del mensaje que late detrás de ese evangelio esculpido, escrito con la gubia y el pincel en vez de la pluma, pero que a la postre proclama la misma palabra, la historia de Cristo y de su madre, historia que salva, historia de fe, de amor y esperanza, historia de consuelo de hoy y de cada día. Mis hermanos de angustias saben ya lo que voy a decir. En las hermandades todo es prescindible, menos los titulares y los hermanos. Consuelo es la madre que nos da la mano cuando nos vemos solos sin nadie en quien apoyarnos. La que nos levanta del pasillo frío cuando la enfermedad te arrastra. La que sirve el caldo caliente en la noche del desamparo. La que dibuja una sonrisa la mañana de Reyes Magos. La que enciende el fuego apagado. La que calienta y alienta la noche con su mirada. La que nos llama para que le contemos lo que nos está pasando. La que quiere que seamos sus manos más allá de las suyas. La que calla y te atiende, te oye y te escucha y te devuelve su abrazo. Me decía hace unos días Dani que quería que el cartel provocara que cada uno que lo contemplara viera y fuera más allá, adentrándose en sus sentimientos, pensamientos y recuerdos. Y aunque pareciera que la Virgen estaba lejos, que la tuviéramos muy cerca, yo creo haber confesado con mis palabras, y ahora lo hago expresamente, que admirando tu cartel, que desde hoy deja de ser tuyo para ser entero nuestro, lo sencillo ha sido para mí aceptar vuestra invitación. Muchas gracias a Dani y a mi querida hermandad del silencio por las invitaciones y regalos. Y gracias por ser un día evangelista de tu hermandad nazarena y ser en su dolor el mayor cirineo para llevar sus lágrimas, brillar en sus ojos de espejo y llegar como ola de plata en crestería anunciando un nuevo Ave María. Gracias por ser un día el alba que acaricia su cara, el barrio que besa su nombre, la noche que forma su mirada, la torre que le venga la nada. Y gracias por ser y estar a su ladito y como rama encaramarme a su sonrisa, sentir la palabra en sus labios, derretir la nieve en su luto, que como tú sí que no hay ninguna, que sin llorar llevas el duelo y no dejas de ser del cielo el rocío, donde tiene faro su capilla y mi corazón consuelo.
Gracias por ser evangelista de tu hermandad nazarena, que si por mí fuera, llegaría volando a tus ojos y desde ellos llegar a la luna para repujar en su plata tu nombre. Gracias por ser el San Juan de este pasaje pasionista, lirio junto a tu noche de manto, tiniebla en la acera, sudario en la cruz, luto en el paso, espina en la corona y soledad junto a ti. Gracias por meterme en tu consuelo como el pétalo de una rosa, anunciando que eres la esposa de José el carpintero, la elegida de Dios, la madre de Jesús el Nazareno. Y gracias por ser tu nombre, que consuelo es nombre de madre, estrella de un mar en calma, marinera de luto en el puerto del dolor, nombre que por madre se llama María, el amor que llena la vida entera y la nana que canta al sueño de Dios, que no duerme y está dormido, que no sueña y está soñando. Y gracias por dejarme decir un día que yo verla llorar no quiero, ni oírla cuando suspira. Lágrimas no quiero ver columpiarse en sus mejillas, ni sentir su soledad, su amargura o agonía, velando su quinta angustia suplicante y de rodillas. Yo quiero ver a mi madre que no llore, que sonría, que deseche sus tristezas y goce las alegrías. Yo quiero ser feliz, radiante como ella misma, sin lágrimas ni llantos que derroten sus mejillas, que no quiero más pañuelos para sus penas ni desdichas, que los encajes bordados junto a la seda más fina las quiero para las buenas y hasta las malas noticias. Quiero el amor en sus ojos como salud infinita, quiero dulzura eterna de maternal acogida y esperanza cristalina de un rostro que sin hablar todo lo dice y predica. Que yo lo que solo quiero es que mi madre sonría, que yo quiero verla a ella que disfruta en esta vida y que pinten en su cara la más bonita sonrisa que nadie en el orbe robe y que siempre en ella exista. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.